La revista TV. La magia del reciclado, su tercera edición, y nos encontramos con Susana Bauzada, con Isabel Almonacid, que han organizado esta expo tan espectacular nuevamente en el Hotel Foeba. Presentando una exposición diferente del reciclado, donde cada persona que ha participado ha hecho una obra especial con cosas que tenía en la casa guardadas, que junta de la naturaleza, donde pone de manifiesto toda su imaginación. Así que realmente cada cuadro, cada obra que está presentada son muy, muy especiales. Tenemos un artista invitado que se llama Juan Manuel Illescas. Él hizo todo un emprendimiento artístico con materiales reciclables y ha plasmado unas obras maravillosas, así que nos interesó mucho tenerlo hoy. Ya él nos va a contar un poco de su obra. Hola, buenas tardes, soy Juanma Illescas. En este momento estoy exponiendo en la muestra Reciclado, todo con materiales de descarte o de lo que se puede encontrar en la calle. Y uno de los detalles que es muy clásico en todas mis obras es que escribo mensajes o el nombre del cuadro en código Morse. Siempre en todos los cuadros trato de poner la palabra Mar del Plata. Soy un enamorado de nuestra ciudad y, por ejemplo, en la parte circular es donde dice Mar del Plata. Y acá en esta parte, Kun Palet, que es mi emprendimiento de muebles de palet y objetos de decoración. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos tu arte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y que estén en estos eventos que están muy lindos para la ciudad de Mar del Plata. Como siempre, nos acompaña la música. Nos acompaña la música con Gustavo Leite en el piano, armonizando este momento tan lindo, tan especial. ¿Qué cosas se han agregado en el día de hoy, además de los cuadros? Sí, tenemos 3 stands de emprendedoras con materiales reciclables. Una que trabaja todo con maderas y papeles. Después otra persona trabaja mucho todo lo que es papel reciclable y hace libretas, adornos de diferentes cosas. Y la tercera trabaja con todos materiales que encuentra por la calle. Maderas, piedras, caracoles, de todo un poquito. Y también nos acompaña Susana Bauzada. Estamos con artistas nuevos y con los alumnos que todos los años nos acompañan. Hay muchas obras este año, hay esculturas, ahí están. Está muy variada, está muy linda para venir a ver. Todo aquello que quedó arrumbado en algún lugar, hay que darle nueva vida. Y esta es la manera de mostrar que es posible darle nueva vida a las cosas. Tenemos también un anuncio para hacer, vamos a aprovechar en esta oportunidad. Durante una semana de diciembre en Mar del Plata se celebra la Semana del Tango. Los organizadores son la Asociación Amigos de Carlos Gardel. Y este año tengo el honor de que me haya sido conferido la gran responsabilidad junto a Sergio López Osorio, un gran pintor de acá de Mar del Plata, de armar una muestra abierta a todo el público que quiera pintar un cuadro y exponerlo en fondos cooperativos en la calle Hipólito Yrigoyen durante 15 días. Va a arrancar el 2 de diciembre. Lo que hay que tener en cuenta básicamente son 2 cosas: el tema es tango y la medida máxima es de 70 centímetros. Así que están todos invitados, artistas plásticos en general, a participar de esta muestra, que es el primer año, pero que no sea el único año que se haga, porque bueno, la Semana del Tango en Mar del Plata está tomando cada vez más interés. Contemos hasta cuándo pueden venir a ver esta muestra. Esta muestra está abierta para que la vengan a visitar hasta la primera semana de octubre. Es un placer ver todos los trabajos y que los invitamos a todos con mucho gusto a que puedan venir al Hotel Foeba.